soy titiritero desde que nací y seré titiritero siempre así. De trapos y lentes, mueras de cartón y de serrín, de telones, candilejas se conforma mi existir. Soy titiritero desde que nací y seré titiritero siempre así. He trotado el mundo contando nuevas historias, he fantaseado la vida de aquí, de allá o aquí. Titiritero, trovaritero, narratrovero, cantaritero, narraritero, me moriré. Con mis muñecos recorro plazas viejas y teatros, dibujando la sonrisa en públicos inocentes o provocando tristezas en otros menos infantes. Cada función es distinta, todas tienen algo nuevo. Me va la vida en escena, vivo infinidad de vidas. Titiritero, trovaritero, narratrovero, cantaritero, narraritero, me moriré. Y cuando muera, seguiré vivo, pues las historias que aquí han nacido se irán nutriendo, irán creciendo, soltando riendas a muchas más. Titiritero, trovaritero, narratrovero, cantaritero, que ya comience esta función de hoy. Ahí está, ahí está. Bueno, hoy con nosotros acá en Entre Manos, un trovador en toda la extensión de la palabra, un hombre que desarrolla un arte, o su arte, su en muchos campos, y de eso vamos a estar hablando también. Pero por si fuera poco, lo digo así con letras mayúsculas, un entrañable ser humano. Bienvenido a Augusto Blanca. Tenemos muchísimo de qué hablar. Muchísimo de qué hablar, porque en los últimos 2 o 3 años has tenido realmente un intenso trabajo. Y vamos a empezar hablando del eje central de tu visita acá hoy, que es un disco de música infantil. Es que Augusto regresa a los recuerdos de su infancia, es que Augusto tiene otros intereses. Cuéntanos un poco cómo surge esta idea. Bueno, el teatro infantil está conmigo desde mis inicios, ¿no? Lo primero que yo hice cuando era un niño fue hacer un taburete en un teatrico y hacerme mis propios personajes. Y yo era el público también, el público del teatro, porque además ponía un espejo, nadie iba a ver mi función. Y desde entonces yo vengo con el bichito ese del teatro, ¿no? Del teatro. Y en el teatro infantil he desarrollado bastante. O sea, yo desde Santiago de Cuba, desde que me gradué en la Escuela de Artes Plásticas allá en Santiago de Cuba, en la José Joaquín Tejada, ajá, pasé a ser escenógrafo en el Conjunto Dramático Oriente, y ahí ya hice mi primer trabajo independientemente de la escenografía, mi primer trabajo de música, que fue una versión que se hizo de Sueño de una Noche de Verano. Toma. Desde entonces para acá, bueno, estuve como 15 años en Teatroba. Como María Eugenia García. No, de eso vamos a hablar, pero quiero que, desde, que pero te, que, lo que te quería decir es que desde entonces yo vengo trabajando a la par la cosa del autor, del trovador, pero del teatro, y fundamentalmente de teatro para niños. Para niños. ¿Y qué características especiales, digamos, tiene este nuevo trabajo, que además tiene un título muy sugerente? ¿Cómo es que se llama? ¿Tú te refieres a los tarareos? A los tarareos. Bueno, esto no es una obra, aunque el disco tiene una especie de dramaturgia muy, muy teatral, ¿no? Porque trabajamos con niños no cantando, haciendo coros, como normalmente se hace, porque se le monta un coro a los niños, sino que lo llevamos al estudio, oyeron los temas, que son cuartetas. Bueno, el disco se llama Tarareos para Isabela, que es un disco que... una maqueta que andaba rodando desde que nació mi primer nieta, Isabela, hace 9 años. Y entonces mi esposa Rosy y yo, un día nos pusimos a jugar
y empezamos a inventarnos cuarteticas para decirle cómo era el gato, cómo era el perrito, porque iban a ser muy lejos de nosotros. Así que realmente es una producción bien compleja. ¿Quién ha estado trabajando en la parte, digamos, musical? Afortunadamente cayeron unos cuantos príncipes ahí. Ajá. Emilio Vega, Nuestro entrañable Dairon, Pepe, Pancho Amar. Caramba. Y el diseño. Y el cuayo, que además hizo casi todas las... Pero a lo que me refería, que los niños, la participación de ellos fue ir al estudio una noche, oír todos los temas y empezar a improvisar. Aquello fue, como te podrás imaginar, seis niños corriendo por las dales, los micrófonos aquellos volando. Solo con Mariana, la de Dairon. Ya, sí. Entonces fue una fiesta. Y el diseño, porque Juan Carlos, Juan Carlos, el director del programa, me decía que por favor, que quisiéramos hincapié en el diseño. Yo tengo aquí un original, no sé con cuál cámara podríamos tomarla por acá, con esta de acá. A ver, un momentico. El diseño realmente es precioso. Cuéntanos un poquito de qué es, ¿ya? Bueno, pues el diseño son dibujos, o sea, son dibujos originales de mis nietas. Son dibujos originales de tu nieta. O sea, ellas oyeron los temas y se fue, cuando regresaron a su casa, pues empezaron a oír los temas y empezaron a dibujar y a mandarme por correo. Todo fue por correo. ¿Te gusta este? ¿Te gusta el gallito? Y entonces, bueno, la idea, pues decidimos que todos, porque el disco son, todas las canciones están ilustradas, cada animal tiene su cuarteta, una cuarteta, y el dibujo, ¿no? Y el dibujo, sí. Bueno, realmente había que haber desmontado el disco y haberlo puesto en un atril para que se pudieran tomar todas las imágenes. Esa es la idea, o sea, que los niños, sobre todo los niños muy pequeños, vayan oyendo cómo se comporta, cómo relinche el caballo, cómo ladra el perrito. Y es vayan un trabajo didáctico. Exacto. Independientemente de porque se vayan acostumbrando, y además es como un recorrido por los diferentes ritmos y tímbricas cubanas, ¿no? Y hablando de diferentes ritmos y tímbricas, ¿por qué no nos cantas otra canción? Mira, déjame aprovechar y te canto el tema que cierra la... Perfecto. Usted elige y cante lo que quiera, macho. Todos son cuartetas menos esta, que es la que cierra los tarareos, que se llama Susurro y Nana con Isabela. Venga. Es una décima. Que ya cuando la niña ya va a dormir, ¿no? Las estrellas con cautela van salpicando la noche, la luna desde su coche comienza a dejar su estela. Ya va a dormir Isabela y soñará segurito con sus nuevos amiguitos. Mañana será otro día, volverá esta melodía a despertar los niditos. Se supone que duerme el niño. Se supone que se duerma. Si es como el mío, aquello es tremendo. Te dice, papi, cántamelo otra vez. Sí, no. Y empiezo, hay que empezar a leerle varias cosas y todo. Augusto, bueno, decía yo ahorita que realmente llevas alrededor de 3 años, más o menos, según mi cuenta, teniendo un intenso trabajo de producción discográfica. Yo no quiero dejar aquí pasar por alto la experiencia tan hermosa del concurso de la oficina de Silvio. Cuéntanos un poco sobre este concurso, y además que sabemos que obtuviste un premio especial con el trabajo que hiciste. Háblanos un poco de esto y de la importancia que tú le concedes como trovador al hecho de que los trovadores, valga la redundancia, musicalicen o musicalicemos obras poéticas de otros autores.
A mí siempre, de siempre me ha gustado mucho musicalizar. De hecho, tengo bastante trabajo de musicalización. Empecé musicalizando con una especie de ejercicio. Ajá. O sea, tú lo has hecho también Claro seguro, que para sí. ver cómo resuelve y dedicarme solamente a hacer la melodía, ¿no? Pero después que fui cogiendo el gusto y realmente cada poeta es un mundo, ¿no? Y con Villena me pasaba una cosa. Yo me había acercado varias veces a la poesía de Villena. Tenía dos o tres bocetos más o menos Que armados. además es una poesía compleja. Pff, muy difícil. Y cuando sale la convocatoria de Feliz de Silvio Sí, Rodríguez, hacer señor. justicia con este poeta de grandioso que es Rubén Martínez Villena, pues yo, aunque no estaba en temporada ni mucho menos, pues se suponía que este es un concurso para más gente joven, Sí. y así me decolé. Y yo armé mi maqueta y la mandé, y bueno, tuve la dicha de que fue premio especial del jurado y se grabó. Que para Sí, mí señor. fue una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida, la grabación, el trabajo con Emilio, con Emilio. Dairon y con todos los otros, Pancho también. O sea, ya es un equipo que Es una venimos especie de equipo, sí. trabajando juntos, ¿no? Fueron clases magistrales lo que yo Sí, tuve allí nosotros andamos más o menos en la misma cofradía, ¿no? Hay Estamos determinados músicos que siempre. A veces yo le digo, oye, oye, Dairon, que dame un chance. Sí. Es que son gente muy valiosa. Aquí el Y te diseño. entienden además el trabajo Sí, enseguida. claro, es que funciona como un equipo, Claro. que es lo más importante en un estudio, ¿no? Aquí también el diseño lleva un papel importantísimo. Tal vez, yo creo que tú le concedas esa importancia, tal vez por la propia formación que tuviste Claro. en la plástica. Sé que fueron, Lo fue de con, lo Villena de Villena fue fue con un Favelo. Favelo todo. La Ajá. colección completa es una joya. O sea, fueron dibujos que hizo Favelo para los seis. Se suponía que iba a ser un premio, pero Sí. tú sabes que Silvio es muy dadivoso. Y después, sí, fueron dos premios y una mención. Pero después, entonces, los finalistas, más con No, no, conclusión, y después se hizo por poco uno. graba toda la gente que mandó, ¿no? Exacto, después se hizo uno que fue una selección de Exacto, las mejores seis, cosas de seis. cada Pero uno. es una maravilla, porque además son lecturas totalmente distintas. Hay poemas en que coincidimos algunos. ¿Cómo no? Y mi lectura del Capricho no tiene nada que ver con la que hizo Tami. Ella lo resuelve como tango y yo lo resuelvo como minué. Entonces, es lo interesante que tiene este trabajo, ¿no? De Así confrontar. mismo, como Yo interés. me di mucho gusto en esto me siento muy satisfecho. Y No, después vinieron las Paulinas. y después vieron las Paulinas, que de las Paulinas vamos a hablar luego. De todas maneras, yo creo que lo bonito sería que nos cantaras algo, lo que tú quieras. No tiene que ser ni siquiera de uno de estos discos, pero cántanos otra canción, mi Chicos, hermano. yo creo que debíamos hacer un poco hincapié Sí. en la música para teatro, ¿no? Ajá. Habíamos quedado en hacer un poco de algunos temas de obras de teatro que yo he musicalizado, he hecho su música, sobre todo en el grupo Ocantomí, que es donde más he trabajado Ya, últimamente. Llevo pues yo. nada, pues vamos a iniciar, digamos, ese periodo de Hace conversación con algo un precisamente tema de que estas es horas. un tema de una obra que se llama Juguete, Ajá. que era un poco el tema de cierre. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo como 80 bandas sonoras de obras para niños, pero están tan imbricadas que no son canciones, son pedacitos. Entonces, para sacar Para una armar una canción, canción de ese fundido. tengo que hacer como van a ver al final de este programa. Eso es una sorpresa, ¿eh? Una sorpresa. Para soñar no es necesario estar dormido. Para soñar, para lanzarse a un recorrido. Para soñar, para llegar a lo imposible. Para alcanzar esas estrellas, ir a jugar en una de ellas. Para soñar se necesita la esperanza. Para soñar fundamental es la confianza. Para soñar, para volar al infinito, al mundo de la fantasía, es suficiente la poesía y abrir de par en par el corazón. Dejarse resbalar por la ilusión,
el mundo te sonreirá mucho mejor. Encontrarás el sueño que fuiste a soñar. Y abrir de par en par el corazón, dejarse resbalar por la ilusión. El mundo te sonreirá mucho mejor. Encontrarás el sueño que fuiste a soñar. Queremos hacer un sueño al resplandor del sol de hoy. Bueno, tú mismo estabas exigiéndolo y así, como aquí el más que manda es el cliente, hablamos un poco entonces del teatro, de tu trabajo en el teatro, no solo como ya en el mundo de la plástica, sino ya como compositor para el teatro. ¿En qué año comienzas a hacer esta labor? Te decía, bueno, yo empecé como escenógrafo en el conjunto dramático, después, o sea, el Cabildo, después pasé a la Teatroa. Y empecé ya ahí como trovador, pero actuando un poco también, ¿no? Uh-huh. O sea, haciendo. Sí, la... también has asumido personajes. Sí, sí, sí. Ah, era un problema de plantilla. Nosotros éramos tres y ahí no queríamos usar más. Está bueno eso. Adolfo Gukin, empresarial. María Eugenia García y yo. Y hacíamos escenografía, el vestuario, todo lo hacíamos nosotros y no le pagábamos a más nadie. Podíamos movernos para donde quiera. Siempre había presupuesto para nosotros. Oye, y luego entonces, bueno, estuve hasta el 80 más o menos en Santiago de Cuba con la Teatroa, con María Eugenia. Ella vino para La Habana y yo me quedé haciendo una especie de Teatroa más amplia allá, o sea, con más actores. Ahí estaba Perdomo y toda esta gente que fueron de aquí, graduados de Lisa, ¿no? Entonces, bueno, ya en el 84, cuando yo vengo para La Habana, vuelvo a retomar el tema de Teatroa con María Eugenia García hasta el 89, que salté con Corina Mestre. Con Corina Mestre. A hacer una apuesta de Momo. Fue una fiesta de lo más divertida, como solo sabe hacer la gente honesta, la gente despierta, la gente despierta, la gente que ofrece hasta el corazón. Ahí sí tuve que jugármela con la maestra Corina Mestre, que esa sí me llevaba a paso de... Muy exigente, Corina. Me daba unos parlamentos larguísimos. Yo estaba acostumbrado a pedacitos, frasecitos, unos parlamentos que tenía que pasar la madrugada entera aprendiéndole. Y fue un gusto también hacer Momo. Y entonces, bueno, luego de esto empecé a trabajar con el Locantomí. Desde el 90, más o menos, estoy trabajando con ellos. Y haciendo toda la mayor parte de las músicas. De las bandas sonoras. He trabajado con otros grupos también, con el Uber de Blanc, hice el Mago de Oz. Ajá. Y ha habido otras versiones de Papobo, por ejemplo, que hizo otro grupo. En fin, no he dejado nunca el teatro, y sobre todo el teatro infantil. A mí me gusta mucho trabajar para los niños. Creo que los niños, es muy difícil. A los niños tú no los puedes engañar. Tú tienes que estar pendiente. Si la obra es mala, te bostezan al tercer minuto. Y eso es la sinceridad más grande. Los mayores nos quedamos así. No, me están mirando. Eso, pero los niños, qué aburrido está esto. Y se van, y se paran, y se van. Entonces hay que ser muy preciso cuando tú trabajas con los niños. Eso. Bueno, entonces, para ir cerrando ya el programa, porque, sabes, siempre el tiempo acá conspira contra nosotros, va a suceder algo que yo creo que nunca se había hecho en el programa. Es una sorpresa que tú nos traes, que, digamos, forma parte de estos trabajos que has hecho para el teatro. Y yo te voy a dejar, tú diriges de aquí para allá, esto ya es cosa de ustedes. Yo agradezco infinitamente, junto con todo el equipo de trabajo de Entre Manos, la presencia, la visita de Augusto Blanca acá. Y mi hermano, adelante. Mira, yo me siento muy feliz de estar aquí de nuevo, y doblemente feliz de haber podido traer al centro un pedazo del lugar donde estoy trabajando actualmente, que es el grupo de muñecos o Cantomí, que dirige nuestro máximo titiritero mayor Valdés Piña y Riri Marta Díaz Farré. Y entonces, bueno, como te decía al principio,
como es tan complicado cuando tú haces una banda sonora sacar un pedazo que sea una canción, yo claro. Lo que me parecía más práctico era traer un pedacito de una escena. De una escena. De una obra que se llama Piquitiba La Habana, que es una especie de romance con pluma de Romeo y Julieta, de, en pleno periodo especial, un gallo se enamora, un pollito se enamora de una gallina mayor. Ajá. Y pasa esto. Allá, vamos allá. Pero Dios mío, qué belleza, qué portento. Mira eso, qué pico, qué plumas, qué patas de gallina. Buenos días, Tita. Bienvenida a la capital. Buenos días. Ay, pero no te vayas así, mi reina. No me des la espalda tan pronto. Mira, quédate, que no te vas a arrepentir. Uy, ¿de qué no me voy a arrepentir? No has aprendido a cantar bien y ya te haces el conquistador. Todos los gallos son iguales. Ah, pues cantaré entonces, Tita, cantaré para ti. Cantaré de día, de noche, de madrugada, aunque Mirna me coja y me meta en la olla de presión para hacerme un caldo. Tú vas a ver, mi reina, tú vas a ver. ¿Mi reina? ¿Qué es eso de mi reina? ¿No te das cuenta que puedo ser tu madre? ¡Tu abuela! Ay, pero es que no entiendes que el amor no tiene edad. Mira, tú vas a ver. No voy a ver nada, porque no voy a salir más a este balcón. ¡Adiós! Kikiriki, quiéreme a mí, que ya crecí para ti. Kikiriki, quiéreme a mí, que de quererte yo canto. Kikiriki, salta hasta aquí, balcón viviremos. Kikiriki, decídete, todo el color te regalo. Kikiriki, kikiriki, ven hasta mí que te ofrezco toda mi voz y compartir cada granito de arroz. Allá va el barquito en la bahía, el capitán ya lo guía a su muelle de madera. Allá va, flota alegre su bandera, le da el agua a la cadera, deja un camino de espuma. Allá va, atravesando la bruma. De una nube en el sol se asoma y una gaviota lo besa. Allá va, qué agradable la sorpresa que llevará hoy a la mesa de los hijos de La Habana. Allá va, suena el rey en su campana, dice adiós hasta mañana, el malecón lo cobija
la cuerda al muelle lo fija. Ya regresó. Titiritero, trovaritero, narra trovero, cantaritero, que ya termina esta función.